Baloncesto mancouse Baczynski y esta vez sí, Obradoiro no dubitó en reforzarse. E faino con dos jugadores, o pivote Alek Maric y o escolta ruso Eugeni Kalesnikov. Está previsto que los dos lleguen mañana a Santiago. Alek Maric es un pivot de 2'11 de estatura con una longa trayectoria en distintas ligas, incluida ACB. Naceu en Australia y 31 años, e ten pasaporte serbio. A España llegó en 2008 o Granada, donde coincidió con actual director general de Obradoiro, José Luis Mateo, daquela empregado do club andaluz. O ano pasado reforzó o Gran Canaria no último treito da temporada. También pertenceu o Partizan, Panathinaikos, Maccabi e Galatasaray, entre otros. Agora deixa o Podgorica da Liga Montenegrina polo Obradoiro. Xogou Eurocup esta temporada promediando 6 puntos e 5 rebotes por partido. Tamén vende xogar a competición europea o outro reforzo, o escolta ruso Eugeni Kolesnikov, cunha media de 7,6 puntos. Ten 30 anos, mide 1,95 e procede do Aptodor Saratov. Desenvolveu toda a súa carreira en Rusia. Ocupará o oco de Baczynski. A lesión do polaco e os malos resultados obrigan o Obradoiro a superar as súas reticencias para acudir ao mercado. Maric é un pivot de 2'11, 31 anos, con experiencia na Liga CB. Es un jugador duro, experto, y esperamos que refuerce el juego interior. Todo lo que sea las cercanías del aro, es un jugador donde nos puede ayudar bastante, ¿no? A lesión de Baczynski forzó a fichaxe dun novo xogador pro perímetro, elixido Evgeny Kolesnikov, aleiro ruso de 30 anos. Es un jugador que puede aportar en diversas facetas. Bueno, es un jugador de equipo, es un buen defensor, también es buen tirador.